pucha, qué vida más dura la que llevo yo. Pero algún día voy a salir de esta casa y voy a ir para los abusos en la caravana. Y mis amigos van a quedar aquí botados, no sé qué voy a hacer. Le voy a ir a ver qué tal dicen, si los vamos, voy a ver qué hacen. Pero yo primero voy a ver qué hago. Para irme, si hago pisto o no es. Pero quiero irme de aquí porque no soporto este país. Toda la gente aquí aguantando hambre y allá que va en carro. Todos con sus buenas cosas en la USA. Aquí nosotros recogiendo basura, es vergueado ser pobre, va. No como, pero, no como los ricos que andan ahí con guardaespaldas ahí. Su comida bien hecha. Y su casa y dos plantas ahí, pero algún día vamos a tener eso nosotros. ¿Y tú qué vas a decir, Francisco? Te miro bien calladito ahí, que compras dos diarias ahí. Va a ver cualquier rato, voy a comprar diaria. ¿Qué nos vas a comprar hoy? Se llama un chatarrero, vendemos esta chatarra ahí. ¿Qué número vas a comprar hoy? El 04, está bueno el 04. Para mí está bueno el 17 y el 19. Los tres están buenos, vamos a compremos los tres. ¿Qué tal que ganemos? ¿Qué tal que ganemos, Pero para, yo estoy seguro que va a jugar el 17 y el 03. Sí, puede ser. ¿Hay que comprar los tres? El 05. El 05 también está bueno ahí. Ey, están diciendo que hay un premio, hay un premio de la diaria que son de 10 millones. Ya imagina que le vayamos pegando a la loto. Sí, okay. Ahí compramos entre todos, lo repartimos calzado, ropa, calcetines, todo lo que zapatos, nos ocupemos nosotros. Comida, hasta un carro camisa, lo podemos Under comprar. Armon. Y a yo, calzoneta, calzonetas Under Armon, zapatos Nickel. Todo lo que nosotros queramos. No con estas chancletas, miren. Sí, hombre. Todas rotas. Ojalá que Dios me ayude y ganemos ese premio. Lo vamos a repartir entre todos, lo vamos a repartir. Sí. No, sí, que no hay que ser tacaños. Sí. No. Tengamos a otras personas recogiendo. Regalemos algo ahí, como quieras, para la comida. Sí. Ya lo vamos para la casa, Sí. Sí, hombre, vámonos. Sí, gente, con esto. Vámonos. Puchica, vos, qué duro está la vida aquí, güey. Fíjate que ayer me preocupé, fíjate, porque ayer que asaltamos aquel buque casi nos agarra la policía, güey. Puchica, muy duro está la vida aquí en Honduras, pues. Sí. Yo he pensado irme en la caravana, güey. Está bien, güey. Pero es que también, güey. Irse en eso está arriesgando la vida, güey. Eso sí, güey. No sé, güey. Estoy pensando en irme. Yo no sé, vos ahí, mira a ver cómo está la cosa ahí. Pues sí, es la idea irme y ya terminar con todo esto. Está bueno. Sí, vos, que está muy dura la vida aquí. Ni trabajo le dan a uno. Este país está arruinado. Sí, hombre. El presidente más bien pone lo de la el estudio, lo pone que tiene que dar dinero uno ahora. Los hospitales tienen que pagar, las mujeres, todo tiene que pagar, está más caro. Ahora, no. Ahora solo es pisto la cosa. Sí, hombre. Mira vos.
Hey, compa, quiero jugar a la loto, compa. No, pero todavía no he jugado a la loto. Aquí estoy alistando el radio para escuchar. Vénganse. Ojalá, compa, que le peguemos al gordo para salir de esta miseria. El 12 y el 21, mira, ¿cuál tenés vos? El 17, el 71, el 12 y el 21. ¿Y vos cuál compraste? 31, 3 y 33. ¿Y tú? ¿Cuál compraste? Hey, güiros, cállense. Hoy vamos a amigo, ver si ganamos. Momento pues. Más esperado por todos miren, miren los boletos ahí, a ver. A ver a quién le pega. Super premio. 02, segundo número. Porque ese es el 17, tercer número seleccionado. Y ese es el 21, cuarto número ganador. Atentos, porque ese es el 03, quinto y penúltimo número seleccionado. Y ese es el 09. Preparados porque conocemos el sexto y decisivo número que cambiará su vida por completo. Y ese es el 14. Repito, los seis números gané, millonarios gané. Para nuestro superpremio. Gané, por fin soy millonario. Ya no vamos a vivir en esta casa. Sí, lo puedo, hoy sí, Will Roger, los cumplió el sueño de no estar en esta miseria que sentados en llanta, en la grabadora, en un troncón por no estar en una silla buena o en una mesa. Por eso al fin se los cumplió el sueño. Gracias a Dios. Ya ve, Dios mío, ¿qué celebran? ¿Qué celebran vos? ¡Te madre le pegó la lotería, perro! Oye, vos, ahí está el dinero fácil, mira. Sí, hombre. Está cabalito ya. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, te echó mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. ¡Véngase ese grito! Agradecido con el de arriba. ¿Y vos en qué canal está jugando el Barça? Yo no sé de fútbol, yo solo sé de novelas. Tráeme agua ahí, por favor, tengo sed ahorita. Ey, vos sabes que ya me debes 3 semanas, yo tengo que ir a visitar a mi familia y al pueblo. ¿Qué vas a hacer para comer? Tener y pagarme. Pucha, cálmate, hombre, yo tengo pisto de que me llueve. Ahí te voy a pagar más tarde, dame esperar. Bueno, el que es guapo, pues. Cuando uno anda en la calle, siempre hay buenas mujeres. Y a las mujeres uno le llueven, le rebotan en cualquier lado. Me cayeron un mensaje ahorita a ver quién es. Uy, es la vieja aquella, la que me encontré aquella vez que estamos bailando allá en la disco. Pues le voy a mandar un mensaje ahorita. Si me toca morir mañana me iré contento. Uy, chica, compita, no tiene ahí para que me regales, compa. Ahí llevas mucha basura o para que vendas al chatarrero, porque te eché para el fresco ahí en la calle. Me recuerdo usted cuando era pobre, compa. No, hombre, yo nunca he sido pobre, yo siempre he sido con... Me cargo las varas acá, pues. Es pobre naciste, pues pobre vas a quedar, loco. Estar deseando después a uno, loco. Esto quiere que uno los mantenga, no, hombre. Andan en la calle, mejor que se consigan para el fresco ahí, pues. Andan ahí pidiéndole pista a uno. Uno tiene, pero no es para tanto, que consigan ellos, que trabajen por su propio bien. Don patrón, ay, disculpe que le dejo solo, que me metieron una vaca allá, de aquel patrón a comer el zacate. No, hombre, yo siempre me dejo solo aquí, ahí vienen los pobres para pedir pisto. Hasta muchos hicieron por ir a llevarse la basura, a rejuntar latas para ir allá. Ah, uno que iba ahí con la carreta le pegó un tiro en las patas. Ah, uy, ¿qué pasó ahí con ese ganado? Sí, patrón, le estaban comiendo el zacate a las vacas ahí. Ese maestro, cualquier rato le vamos a pegar un susto para que saque esas vacas de ahí porque mucho molesta. Va, puedes seguirme, vamos. Vos, mira, ve, te la chola aquel maje que era pobre, vos. Aquel uh-huh. Francisco, hasta sí. El nombre le cambié de dundo, que después Frank. Pero espera, cualquier día esto lo vamos a venir a visitar y es más que cada ratito sale. En las noches bien podemos venir, ahorita en los días
Mira ese maje que está bien ahorita, lo planteo. Ahorita no. Y ahorita ese maje está bien para taparle un solo, bo. Está dormido ese dundo. Ahorita no, loco, esa caja tiene cámaras de seguridad ahí, lo podemos meter a clavos ahí. No le pares bola a vos, Dios mío, ahorita, mira, ve, entramos a la casa, le reventamos las cámaras y le pegamos unos dos tiros a la cosa, nos llevamos la memoria, la reventamos a tiro y ahí ya queda muerta toda la evidencia. Amor, ¿sabes quién viene? ¿Quién, amor? Mi mamá, ahí está afuera, creo que ella es porque escucha una mototaxi. Ay, no, vos, ahí vienes a doña otra vez, solo de millones viene a hablar acá. Si vos sos otro igual, solo hablan de millones, ¿pasás vos también? ¿Y vos sos pobre? ¿Ah? ¿Mantenido de mí es que estás? Que te dieras y yo más bien yo te mantengo a vos. ¿Por qué crees que andas con esa tabla ahí? ¿Por quién la compró? De aquí viene ese dinero, ¿eh? Vaya vos, apurale, vení a abrirle a mi mamá acá. Apurale, para eso te pagamos. Buenas. Ay, mamá, ¿cómo estás? Bien, hija, vieras, ahí no, yo vengo con un gran dolor de cabeza. ¿No tienes algo ahí? Porque vieras, en ese bus, ay, yo sentía que me desmayaba. ¿Y por qué no te viniste en el carro? No, mira que la Hilux que me compré aquel día, mira, yo le dije a mi esposo, mira, le digo, ese caso me falla, le digo. Entonces yo lo fui a meter porque yo sentía donde yo lo arrancaba, sentía que me brincaba así, eso, vieras qué raro. Entonces yo lo tuve que ir a meter allá y bien sabes que cuando yo tengo que andar algo, lo tengo que andar excelente, tú sabes. ¿Te hubieras comprado otro? ¿Gran tacaña que sos? Es que tenía, la agencia estaba cerrada y es domingo, tú sabes. Entonces tengo que ir a otro lado y muchos, entonces vos me llamaste y me dijiste, bueno, mamá, ven a visitarme. Entonces yo tuve que venir, pero me tuve que venir en ese bus. ¿Y vos, hijo, no pensás saludar a mi mamá? Maleducado, viejo. ¿Cómo has estado? Bien. Ajá, Sodera, ¿cómo te vaya en el pueblo? Pues ahorita todo bien. Fíjate que aquel día cuando me fui a comprar el carro que te dije, hija, que me fui a comprar una Hilux nueva, que le estaba contando que ahorita no me pude venir en el carro, porque yo fíjate que le sentí un fallón. Como vos me dices aquel día, ¿te acordás? Cuando salimos a bañar. Entonces vos me dijiste, suera, yo creo que a este carro se le siente algo mal. Entonces ese mismo fallón le sentí hoy y lo tuve que ir a meter ahí. Entonces, y me dijo el mecánico, pues fíjese que lo tenemos que revisar todo porque se le siente algo raro y dicen que es un sensor de oxígeno para el motor. ¿Y ustedes qué tal aquí? ¿Cómo viven? Bien. ¿Y tú cómo vas? Pues bien, aquí todavía manteniendo este que no le gusta trabajar. Oye, que este es un gran aragán, por lo menos a sacar tierra lo ponen a sacar de atrás. Tal vez te siembra un árbol o algo, otro no sé qué te puedes hacer. Hija, vieras que me duele la cabeza, me duele todo, me duele el estómago. ¿No tienes una pastilla ahí que no aguanto? No sé, algo que me puedas dar. Hey, vos, ¿no tienes alguna pastilla ahí para que le deje a mi mamá? No, jefa, no hay nada en ese botiquín, está vacío ahí. Bueno, a vos te va a tocar ir a comprar la pastilla de mi mamá y te traes un botellón de agua porque no hay agua, ¿verdad? Te apuras también. Ya vengo. ¿Dónde va, patrón? Voy a comprar unas medicinas a doña, que ya vino, la suegra. ¿Lo acompaño? No, yo voy solo. Con cuidado, que usted tiene mucho dinero. Dele, pues. Allá va, qué loco, vos, el del dinero que lo íbamos a vigiar. Uh-huh. Bueno, ahorita está bueno irlo a saquear porque lleva dinero, lleva comida, a ver, mirá, y las prendas que andan en el pecho. Vamos. Vamos. ¿No puedes? Mira, mira, mira. Ahorita, porque ahorita está cadena y todo el pedo. Vamos, vamos. Vaya. Mira qué buenos zapatos le conseguimos a ese maje. Hey, mira yo esta camisa polo. Mira las cadenitas del Vivo Oro. Y el iPhone X que vale bien tal también, mira ve. Ese maje lo va a reconocer, le pegamos un tiro. Ahorita mismo vamos a pegárselo.
dice que valieron el patrón allá por la calle de las farmacias. ¿Cómo? Vamos a ver, venga. Mi amor, ¿qué te pasó? Llamó una ambulancia. Hey, jodieron al patrón acá, ocupamos una ambulancia.